presidido por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, comenzó el Foro de Telecomunicaciones 2011 Argentina Conectada, un encuentro que abordará el acceso tecnológico en las comunicaciones para todos los habitantes del país. Nosotros, y por expresas directivas de la presidenta y del ministro de Planificación, Julio De Vido, no consideramos ni al despliegue de fibra óptica ni a la televisión digital como un programa que se sustente nada más que en la innovación tecnológica. Lo vemos como un hecho de accesibilidad, como un hecho de democratizar el acceso a la comunicación. Así que lo que vemos es una gran inclusión social en el área de las comunicaciones. A ver, a nosotros en este momento la preocupación fundamental es que la grilla de televisión sea de la televisión pública y de la plataforma de televisión digital, incluye aquellos contenidos que nosotros entendemos significan un paso adelante en contenido, fundamentalmente porque estamos creando una plataforma donde va a haber diversión, donde hay canales para chicos como Paca Paca, que ha sido cercenado de algunos canales, Inca TV, y estamos hablando de, creo, una oferta que no solamente tiene que ver con el usuario de la televisión o el suscriptor de la televisión, sino que estamos haciendo una oferta como una herramienta también para contenidos educativos y contenidos que tienen que ver con la música, con el arte. Así que realmente estamos muy contentos con ese tema. Mire, nosotros estamos en la fase inicial de la aplicación de la ley de medios. Tenemos televisión digital, una antena de 150 metros para el área metropolitana, 30 kilómetros de alcance. Pretendemos generar nuevas antenas que impliquen que esta señal se extienda a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, pero a su vez, y en forma paralela, la fibra óptica también permitirá la conectividad desde el punto de vista digital. Por eso, nosotros entendemos que de aquí al mes de mayo del año próximo, a más tardar en el año 2012, vamos a tener una televisión digital de alta calidad con accesibilidad a múltiples programas y vamos a ponderar los incentivos a la producción de contenidos audiovisuales. Es la única provincia que hemos entregado 60.000 computadoras a todos los chicos de la primaria y ahora en mayo entregamos 40.000 computadoras a todos los chicos de la secundaria. Así que también esto es importante porque vamos a tener a todos los chicos de primaria y secundaria, que es la única provincia que tienen una computadora por alumno. También tenemos una red de internet, que también la hacemos con la propia empresa del Estado, que cubre los 18 departamentos de la provincia. Y están el 90% de los chicos en la provincia, en las escuelas, tienen Wi-Fi. Quedan las escuelas chiquitas, que están muy alejadas, que por otro lado tampoco tienen otros servicios, pero este año pensamos llegar y darles una conectividad a todos. Así que realmente contento con eso.